Bueno, señoras, señores, vamos a hablar ahora de novedades de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos. Estamos con Analía y Chachi, que nos vienen a contar. Bueno, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas. Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver. Llegó, parece que llegó la enfardadora. La enfardadora, a ver. Y eso que suena así nomás significa un paso muy importante para la cooperativa. Recordemos, Cooperativa de Recicladores Urbanos, Recuperadores Urbanos. Bueno, que llevan todo el material al famoso galpón. ¿Se acuerda que la búsqueda empezó en este ¿Cómo programa? Luchamos? Y lo conseguimos. Ya nos ponemos al hombro porque sí, hicimos fuerza. Hicimos fuerza. Fuimos parte, exactamente. Sí, sí. Bueno, después, ¿y ahora? Pero bueno, hoy llegó la enfardadora al galpón. Bueno, después fue trabándose, porque bueno, primero tuvimos unos meses hasta conseguir la luz. Bueno, viste que esas cosas van llevando su tiempo. Después, bueno, por el tema del pago, porque bueno, la vamos a pagar, entonces teníamos que hacer un fondito. Bueno, de a poco nos fuimos acomodando y hoy efectivamente llegó la enfardadora al galpón. Hay que poner en funcionamiento porque hay que cambiar el aceite, algunas cosas, pero bueno, es un paso gigante. A ver, ¿qué hace la enfardadora? Ya la palabra lo dice, pero ¿qué? Y básicamente dice, principalmente lo que es el cartón y las botellas, se ponen ahí, es una prensa que las aplasta y hace unos cuadrados, claro, digamos, claro, de material. Hace la tapado, prensa, eso va todo atado y después de ahí va al, ¿cómo se llama? O sea, después se hace todo un fardocillo, va el camión y se van cargándolo con fardos. Claro, se va enfardando. Ahorra muchísimo espacio. Eso se recicla, se vende, se enfarda, como decimos, y de ahí se traslada a un lugar donde lo compra. Claro, y la oportunidad que vamos a tener ahora pudiendo hacer esto, porque siempre el problema es la cuestión de la logística y el transporte, claro, es que acceder a esta máquina nos va a permitir, además de que también un elevadorcito. A un clerk. Uno, claro, ese que es manual. Claro, sí. manual. Nombre, bueno, que no es importa. Así con el pedalcito. Sí, bueno. Sí. Hay que ir aprendiendo. Hay todo. Que ir a, claro, un elevadorcito, claro, que nos va a permitir como mover también más peso. Y eso nos va a permitir poder hacer un envío de materiales a Capital, que obviamente el precio de venta mejor. Es mucho mejor. Claro. Y lo vamos a, además lo vamos a enviar por medio del tren, que tiene un programa de un vagón solidario, donde podríamos hacer los envíos que usa y ahí ahorran el protegido. Costo. Entonces, bueno, y allá que nosotros tenemos todos nuestros compañeros de la Federación y otras cooperativas de cartoneros y recuperadores urbanos, lo van a recibir y bueno, ya está, tenemos los compradores, nada más. Bueno, que nos faltaba este paso. Así que la enfardadora es para papel, cartón. Y por otro lado, todo lo que es PET, lo que es plásticos. Claro, plástico, claro. Tetra también se enfarda. Claro. Aluminio, lo que es lata, sí, también se puede enfardar. Se pueden enfardar. Y después nos queda el papel que podría ser enfardado, pero lo mandamos en bolsones. Claro. Analía, estuviste en el campus universitario. Sí, contanos de este lanzamiento de programa de reciclaje allí en el campus. Nosotros presentamos una sesión que nosotros hicimos en un taller. Se llaman puntos azules. Uh-huh. Eso nosotros lo hicimos todo con reciclado. Bueno, tuvimos una charla con los chicos para explicarle sobre el trabajo nuestro que hacemos, es decirle, o cómo se dice, explicarle a la gente lo que es el reciclado. Entonces nosotros eso lo hicimos para la universidad. Nosotros somos promotores ambientales. Nosotros, yo tengo información. Recién estamos informándonos para salir a la calle, claro, para explicarle a la gente que es nuestro trabajo. ¿Y alguna vez te imaginaste no, la verdad que de no. juntar cartones, no. latas, ibas a terminar dando una exposición? No, en la verdad que no, es por primera vez, es único y bueno. ¿Y cómo te sentiste? Y ya ahora estoy un poco nerviosa, pero bueno. Pero muy lindo, muy, para mí una experiencia muy linda. Qué lindo. Entre qué todo lindo es una esto, experiencia hermosa. Que más allá de poder ser una actividad donde puedan, bueno, obtener su sustento, esta cuestión de la socialización, ¿no? Que sí, no es menor, capaz que pasa desapercibido en este trabajo, pero no es menor. Ustedes se están insertando en ámbitos que antes no estaban. No, sí, la verdad que sí. Eso para mí es una experiencia muy, muy buena y apoyo a seguir adelante y a tener muchísimo más, a relacionarme con la gente, porque yo en realidad de, claro, antes no, de un predio a salir a la calle, a relacionarme con la gente, a ir a una universidad que jamás en mi vida fui. ¿Y tuviste a dar que una charla? ¿Tuviste que prepararte? Estudiar. A dar una charla ya para mí es muchísimo, es un logro muy grande que tengo. Qué lindo. En mi vida, por parte mía.
Sí, claro. Y mis compañeras también, porque mis compañeras también son todas, somos todo un grupo y somos todas muy unidas en ese sentido. Qué gran trabajo que hacen, ¿eh? ¿Vos tenés chicos? Son grandes los míos, la menor tiene 15 años. ¿Y qué te dijeron los chicos? Todavía no saben, porque yo vivo en el Mar del Plata. Ah, bueno, mirá cuando les avisen, ¿saben dónde estuvo mamá? Vos decirle, mamá disertó, brindó una conferencia en el campus universitario de Tandil. Vos mandales así. No estás mintiendo en nada. No. Por eso. No, qué bueno, la verdad te felicito. Gracias. Porque es todo una movilización personal. Personal para mí. Bueno, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo y bueno. Que tu trabajo es recolectar. Recolectar residuos y a su vez tratar de que la gente sepa qué es lo que es el reciclado. Pero hay muchísima gente que no lo sabe. Claro. Entonces nosotros hacemos eso para... ¿Cuántos años trabajando en esto? Y hace muchísimos años. Yo por lo menos en el predio de recolección de residuos hace muchos años que trabajo. ¿Y ahora más organizados? Ahora son un poquito más organizados. Claro. La gente que quiera aportar, no sé, viste, limpias la casa y te quedan un montón de cosas que a vos no te sirven, pero a ustedes sí les sirven. ¿Hay algún plan donde ustedes dicen, bueno, pasamos por la casa o tienen que llevarlo al galpón? No quiero complicarlos porque por ahí no está previsto esto. No, eso es como el paso que queremos dar ahora. La idea es organizar. Nosotros, dentro de lo que es la cooperativa, el trabajo en la cooperativa, hay como dos patas grandes, que una es muchos compañeros y compañeras que están en el predio del relleno, y muchos compañeros y compañeras que andan con un carro haciendo la calle. Sí, sí. Bueno, uno de los pasos que queremos hacer ahora es ordenar todo eso, ver qué recorrido ya hacen los compañeros para poder empezar a articularlos con la cooperativa. Nosotros hasta ahora venimos trabajando en un esquema en el cual hoy por hoy los materiales de los compañeros que juntan cotidianamente no van al galpón. ¿Por qué? Porque es su sustento diario. Y nosotros hoy por hoy, hasta que no pudiéramos hacer esta primer venta, nosotros no tenemos capacidad de garantizar ese mismo ingreso por otro lado. Entonces, lo que estamos juntando en el galpón es materiales que nos lleva la gente, digamos que nosotros recibimos, o por ejemplo ahora que vamos a empezar a recibir toda la universidad, lo que nosotros llamamos grandes generadores y lo que la gente acerca. Después también nos han llevado en algunos casos materiales puntos limpios, como bueno, de distintos lugares. Ahora los materiales, los compañeros, son para su sustento diario. Claro. Lo que ahora nosotros, una vez que podamos empezar a vender, vamos a poder garantizar que puedan acceder a ese mejor precio, digamos. Nosotros ahora toda esta venta va a ser para pagar la enfardadora, para seguir ampliando esto de los puntos azules, que la idea es que cada uno tenga un lugar cercano donde pueda dejar los materiales, no tenga que ir al galpón. El galpón, ¿dónde está ubicado por si alguien quiere llevar qué? ¿Papel, cartón, papel, aluminio? Papel, cartón, metales, tetra. ¿Botellas? Botellas de plástico, cualquiera. Y después recibimos casi todo, digamos. Después vemos nuestro que hay cosas que también le estamos dando otra salida, no sé, de dentro de lo que nos llevan para reciclar, hay por ejemplo libros que están en buen estado y nosotros lo estamos vendiendo, con eso de hecho hemos financiado un montón de cosas. Vamos chicas, dice, adelante que se puede, besos Lali. Qué lindo. Gracias. Bueno, ¿el galpón dónde está, recordemos? Irigoyen 1178. 1178 de Irigoyen, 1178. Está acá cerca. Acá derecho, derecho. Por ahí sube las cosas, el fin de semana, acomoda un poco la casa, tira todo eso que ya no le sirve y que, bueno, y les da una mano a los recuperadores. Porque sirve, pero no lo estás usando. Claro. Entonces, claro. También nosotros pensamos que si no puedes llevarlo al galpón, que mire qué cartón, que no importa si está en la cooperativa, pero que sepa que esos materiales a algún recuperador urbano le van a servir. En su cuadra ya tiene el que sabe que pasa Siempre uno de los compañeros que pasa. Para nosotros no es lo más importante si ese recuperador forma parte de la cooperativa o no, sino que los materiales reciclables lleguen a manos a manos cartoneras. Exactamente. Digamos, de todos. Chicas, gracias. Sí, no, y Analía, gracias. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Porque la verdad rescato mucho este cambio que has hecho. No, sí, 100% en mi vida. Un giro total. Un giro total y nos alegramos mucho. Sí. Bueno, con trabajo y con dignidad. Con trabajo y con dignidad y con la frente bien alta. Muy bien. Analía y Chachi, bueno, de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos.